Juan. ¡Push Robot! La sierra. ¡Te comió! Big Man. ¿Por qué tengo una linterna? ¿Cómo estoy vivo? ¡Lo maté! ¡Morí! Y muy bien, sean todos bienvenidos a la siguiente edición de Dark Sider 2. Acabamos de derrotar al jinete malévolo. ¡Ah, la wea gigante, weón! Y que al parecer en este momento acaba de explosionar. Pero ahora tengo el camino, parece que disponible y abierto. O sea, yo no estoy abierto, pero sí el camino para acceder literalmente hacia el árbol de la pseudo-vida. ¡Hola! ¡Por el agua! ¡Vamos! ¡Taratón! ¡El pasito! Me pregunto qué diablos voy a encontrar acá adentro. Cuervo, ¿qué haces adelante? La cueva verde, ¿por qué? Ah, es verde. ¿Pero la corrupción también llevó al árbol de la vida? Eso es lo que no comprendo. Lo que no recuerdo a esta altura ya. ¿Arma? ¿Transformers? No. Parece que aquí no hay corrupción. Idea mía. ¿El árbol? ¡Oh! Gracias, juego. Me acaba de informar exactamente lo mismo que estaba diciendo. Este es como el templo del tiempo de Zelda. Este es como el templo del árbol. Espera, en Zelda también hay un árbol. Un día que el árbol después me habla y me dice: ¡Hola, Link! ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Qué por acá? ¿Un cofre? He subido de nivel. ¿Qué pasó? Ok. Un Goron. Ah, ya. Sí hay corrupción. ¿Qué diablo? Ah, qué lindo. Bueno, Así que has venido luciendo tu pecado por bandera. ¿Qué buscas, jinete pálido? El regreso de la humanidad. ¿A un planeta yermo, despojado de vida? Los humanos, débiles y simples, no sobrevivirán a esta resurrección. Y tampoco la merecen. No nos corresponde juzgar eso. Solo quiero librar a Guerra del castigo del Consejo. ¿Y qué hay de los Nephilim? ¿Salvaría solo a uno y no al resto? Los Nephilim son una amenaza para el equilibrio. De haber tomado el Edén, nada de esto habría ocurrido. Pero nos atacaste, mataste a los nuestros y confinaste nuestras almas en tu amuleto. ¿Quién eres? Creo que lo sabes. Antes me llamabas hermano. Salón. He renunciado a ese nombre. Ahora soy la corrupción. El día en que alzaste tu guadaña contra nosotros, nací yo. Y pronto, yo lo seré todo. Desde sus secas raíces, a sus estériles ramas, el árbol de la vida ha caído bajo mi sombra. Y la misma muerte escapará a ella. Ok. Algo está pasando. Y algo está cargando. ¿Qué define un alma? Para algunos es la chispa interior que combate la oscuridad, que arde por la propia vida. Sí. Pero ¿y la de muerte? Convertido en segador el día que masacró a los Nephilim. Mató a sus hermanos, a sus compañeros y a Absalom. ¡Muerte! ¿Por qué matas a los tuyos? Los Nephilim no tienen derecho al Edén.
¿Qué? ¿Y por qué? Ángeles y demonios tienen su reino. ¿Por qué nosotros no? El Edén es de los hombres. Pertenece a quienes lo tomen. ¿Guerra? El tiempo aún no ha respondido a la pregunta. Ok. ¿Mereció la pena? Hermano. En aquel momento... surgió la corrupción y le coronó como fratricida. La amarga victoria ya no tenía vuelta atrás. Ok. ¿Y me dejó libre? Ah, el jinete pálido. ¿No es curioso que hayan venido tantos aquí por tu causa? Aún así, rara vez visitas el reino de los muertos. No pensaba visitar este lugar aciago. Buscaba el árbol de la vida. Lo encontré. Y aquí estoy. ¡Oh! El árbol no es un destino, amigo mío. Solo un portal a otros mundos. Si lo que buscas es el propio árbol, ya has llegado. Entonces me han traicionado. No tan deprisa. El árbol es muy sabio. Si te ha traído hasta aquí, es que perteneces a este lugar. Quizá yo pueda ayudarte. ¿Una cabra? ¿Qué va a hacer conmigo? Lo dudo. Préstame atención. Gracias a mi talento como mercader, puedo conseguirte todo lo que desees. Dime, jinete, ¿qué buscas? La vida eterna. Redimir a mi hermano. Restablecer el equilibrio. Sí, he oído ese relato. Tu hermano cabalgó, aunque nadie le había invocado. Y la humanidad pagó el precio. Vigila tu lengua, mercader. No estoy juzgando a mí. Tan solo digo lo que me contaron. Sí, ¿viste? Tenía razón en buscar el árbol. Pero no es más que un portal. Lo que persigues es el Pozo de las Almas. ¿El Pozo de las Almas? ¿El Pozo de las Almas salvaría a la humanidad? Y más. El Pozo trae a este reino a los muertos de todos los mundos. Superiores e inferiores. ¿A Tadita igual? También devuelve a las almas de regreso a la creación. Cuando están listas para renacer. ¿Y tú qué eres? Eres un conversador, ¿aún cierto? No me has dicho qué eres. La historia de mi pueblo se convirtió en cenizas como nuestro mundo. Olvidado incluso por aquellos que lo destruyeron. Ahora solo queda el humo. No fuimos los primeros, ni seremos los últimos. Tal es el orden de las cosas. Ya veo. El orden de las cosas es el equilibrio. ¿Y qué equilibra la vida? La nada. O la corrupción. Al final, nos consume a todos. Eso parece. Nada de esto explica qué haces tú aquí. No soy más que un humilde mercader que aprecia lo mejor. En la vida y en la muerte. Soy hostia. Me encantaría ofrecerte mis mercancías. Ya veo. ¿Y este árbol? Árbol de la vida, árbol de la muerte, portales a otros mundos. Yo lo entiendo. No sé nada de eso. Pero yo lo entiendo. O he estado muy ciego, o tu lengua solo escupe mentiras. Es fácil de entenderlo. Mucho se les oculta a los Nephilim y a los cuatro. ¿Por qué? Porque la ignorancia sirve para moderar el poder. Si los Nephilim supieran la auténtica naturaleza del árbol, todos habrían perecido. Yo renuncié a los Nephilim. Luché por el equilibrio, incluso maté a mi propia gente. Protejo estos mundos a ti y al árbol. Aún así, permanezco en la oscuridad. ¿Renunciar? Sí. ¿Olvidar? No. Los Nephilim no viven en ti. ¿O por la gemita? ¿Qué sé? Solo soy un simple mercader.
¿Y cómo vuelvo? ¿Y si quiero volver al país de las fraguas? Ocupo el portal. El árbol de la vida tiene muchos portales, jinete. Algunos pueden ayudarte a deshacer tus pasos. Muchos portales están cerrados, pero el que lleva al país de las fraguas sigue abierto. Ya veo, negociemos. Gira todo cuanto quieras. Muy bien, tengo 50.000 de cositas. Guadaña, 50.000, vale todo muy caro. Adiós. Pongamos que te creo. ¿Dónde debo empezar mi búsqueda? Debes escalar el pico de la serpiente e invocar al trono eterno. Ojo. Allí dormita el señor de los huesos. Él te guiará hasta el pozo o te quitará el alma. Antes de irte, jinete, piensa en esto. Mi pueblo desapareció, pero sus reliquias aún existen. Puede que las encuentres en tus andanzas. No tienen valor para casi nadie, excepto para mí. Si me las traes, te las cambiaré por monedas. Muy bien, adiós. Ok, entonces ahora estoy como en el otro pueblo. De tipo en cuestión. Y esto, qué weá, ¿eh? Esto me permite viajar a la fragua. Oh, ya veo. Esto es el árbol. Están todos los mundos, pero a la vez no están todos. De aquí debería haber otro portal que después me va a llevar a otro mundo. O sea, hay tres mundos más todavía, o algo así. Eso es lo que logro entender. Cabalgando por la noche yo iba y salté con un caballito, yo me encontré. Oye caballito, dime por qué estoy en el país de los peñascos. Debe ser porque hay muchas piedras y caen por doquier. Él es un caballito muy, muy fiel. Me diga que debe haber algo por aquí. No hay ni una hueá por aquí. ¿Enemigos? ¿Estiladero el Leviatán? Esqueleto. Hay otro. Ya, bájate. Ta. ¿Vi algo por aquí? Ahora el tipo me dijo. Reliquia de la... Sí. La idea es ir recolectando esas pequeñas reliquias. ¿Qué onda ese trebollino? ¿Qué onda aquí? Qué bonito. Cambiemos a la pistola mientras tanto. Mientras no está necesario. ¡Saltaré! ¡Excelente! Nadie es rival a mis cositas. Oye, pero tarjetea. Si tarjetea y este igual, bien. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Nada por aquí. Caballito, pues fui. Vamos, no. Cuervo, ¿qué haces ahí? Hay esqueletos everywhere. Estoy ni ahí con los esqueletos, weón. Permiso, esqueleto, adiós. Estoy llegando a esta zona. ¡Oh, qué lindo! ¡Mira cómo se vende la Lucy! Taca, 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 taca.
¡Taca, taca, taca, taca! ¡Excelente! Ya estoy hecho un maestro en la escalada. Taca, 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 taca. Para allá. Vamos por allá. Bájale. Para el lado. Córrele. Bájale. Ahí abajo. Baja, 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 baja. Excelente. Aquí hay dos cosas. Esto activa esas cosas allá. Pero lo suelto y se va a cerrar. Al activar esto sale también allá. Una allá, perfecto. Y activo este. Se activa el de allá. También se activa esta llave, ¿no? De al lado. En cuestión, no. O sea, no voy a poder cruzarlo por aquí específicamente. Hasta que encuentre alguna manera de poder poner unas piedras o algo en ese lugar. O algo específicamente que me ayude a poner esa cosa en ese lugar. Hacia arriba, entonces. Suéltate, güey. Muy bien. Ah, es para arriba, muy bien. Taca, taca. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca. Naipes por acá. Excelente. Bueno, está lleno de pseudo pasadizos que no hacen creo que nada, a menos de que se hagan algo. Ok, ese cofre se abre de alguna forma. Ok, en este momento estoy algo perdido. Equipo. Este no es lugar para un caballo. ¿Cómo lo hago aquí? ¿Cómo? No tengo nada que me permita como sumonear cosas. Creo. O sea, como poner piedras en el lugar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A ver, y si le corro rabia por aquí, servirá, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo crees que crucé? ¿Lo habré hecho bien? No sé. ¡Hola, mocha, compadre! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Madre! ¡Come on! ¿Cacharon esa o no? ¡Cresta madre! ¡Ándale! ¡Sumo! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Hacia arriba! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Ah! ¡Qué puro choro nomás! Nada por aquí. Hay dos puertas, una me lleva al lugar de antes. Así que vamos a abrir. Seguramente hay una opción para poder abrir la puerta. En cuestión. Una vez la puerta abierta, queda abierta para siempre, ¿no? No, pero me... bueno, no sé. Debe haber algo, algún objeto que me... no sé, tengo esa impresión. Va a haber un objeto que me va a permitir poner una bola o un cuadrado o una weá. Eso quiero creer. ¿Qué onda aquí?
aquí está bajando. Ok, cerré el puente. Entonces en cuestión abrirlo, me entrega el puente. Muy bien. Entonces saca el bichito aquí. Recógelo. ¿Explota el tiro esto? No. Cruzamos. Y una vez que hemos cruzado, me vengo por acá, selecciono por aquí. ¿Cómo lo hago acá? A ver. Aquí. ¿Qué onda este portal? Como que este portal me lleva como un lugar bizarro. No sé qué haga. Pero hay otro igual al otro lado. Así que algo de tener. ¿Y desde aquí puedo trajetar allá abajo, no? Efectivamente no puedo. Muy bien. ¿Cómo lo hago entonces? El super cofre está allá. Y si disparo ahí. A ver. ¿Y si hago un camino con la esfera? Pongo tres así como encaminadas, como para que explota, explota y explota. Ya. A ver. Excelente. Dejo otra por aquí, a ver. Otra como por acá. Aquí. ¿Cuántas puedo recoger? No, pues tomé la Kyuka. Ahí. Ya, ¿cuántas se regeneran? Son tres al parecer. Ya, pero voy a dejar esta disparada como por aquí. A ver, como por aquí, para que esté más cerca de la cosa. Ahí. Sí, son solamente tres que se pueden juntar, se puede decir. No sé qué mierda estoy. No sé ni siquiera si es así esta parte. Recuerden que este juego lo estoy jugando mentalidad bajo. Y mentalidad bardo, que es cualquier weá menos la realidad de los juegos. ¿Saben? Como que casi, ¿eh? Como que no se activó la última. ¿Cómo no? ¿Cuánto se demora en cerrarse el puente? A ver. O sea, es que voy a dispararle desde acá. Quizá esta es la gracia, dispararle como desde aquí a la wea. Y de ahí rajar. ¿O no? Ya, a ver. Si la dejo aquí. Igual empuja la hueva, ¿no? A ver. Target. Disparar aquí. Vamos a accionar esto. Ya. La explosión de esta hueva que está aquí. Activa el puente nuevo. En cuestión, sí lo hace. Perfecto. O sea, ya haciendo eso. Ya teniendo eso en claro. Ya sé de que puedo tomar esta de acá. Tarjetearlo por aquí. Dejarlo ahí. Excelente. Tomar otra. Esta es la hueá más estúpida que he hecho en mi vida. No, cada uno hace lo que puede, ¿no es cierto?
encuentro ahí. Están bien posicionadas las explosiones. Puta, tomé la misma hueá, ¿no? Ahí. Y la otra como por... Ahí. O sea, el rango de explosiones alcanza perfectamente a que esto funcione. Ok. Gente puteándome porque lo hice la forma errada en 3, 2, 1. Disculpen. Ok, también podría haberlo hecho así. Igual me funcionó mi efecto en cadena y qué wea. Igual me funcionó mi efecto en cadena. Y qué wea. Qué wea. Ok, este cofre debería tenerla algo, algún ítem que me permita de forma poner ítems. Yo sé que sí. O una llave quizás. O esa llave, ¿no es cierto? La llave. Acabo de tener la llave del esqueleto. Muy bien, entonces con esa llave. ¿Qué weá? ¿Escarabajo? ¿El otro escarabajiño? ¿Escarabajiño? 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 Muelo todo. ¿Escarabajito? Y entonces para volver, ¿cómo crees que lo hago? Ahora sí que cagué, pues. Uy, yo te vuelvo. No me diga que hay una solución más sencilla. Yo creo que por aquí, ¿no? Espérate, a ver. ¡Oh! Increíble. Ahí está mi solución, ¿ven? ¿Vieron? Me sigo preguntando si estaré bien ubicado. O si estaré puro... Habré bugueado el juego, no sé. Me daré cuenta más tarde. Por favor, dame algún objeto para poder poner cosas. O cuadrados. Cosas. Pues ya en tu camino. Este era tu destino. Era rodar y rodear. Este era tu destino. Eran los esqueletos de que rodeaban. Rodear y rodear. Tranquilo, bicho, exploden, gracias. No lo voy a desesperar a mi bichito. Ábrete. Pero al lado. Pero al lado. Ábreme aquí. Hola, buenas tardes. Papá. Pero amigo, ¿quieres jugar algo? Mira, saltemos. Excelente, no alcanzaste a saltar, explotaste cuando salté por tu corazón. ¿Por dónde crees que puedo subir? Por aquí. Taca-taca. Para el lado. Taca-taca-taca-taca. Taca-taca-taca-taca-taca. No puedo ir para allá. Está bloqueada la zona. Pero hay alguna cosa que me permita romper la esfera en cuestión, ¿no? ¿Habrá algún ítem? No, no puedo. Hasta que está ahí arriba seguramente y permita... No puedo pasar aquí. Estoy cagado. Voy a tener que pasar por aquí. El cofre seguramente se encuentra arriba. ¡Huye!
¡Oye, Bushe! Usemos el puente. Muy bien hecho, por supuesto. Saltito del caballo. Espérate, me pasé. Oye, compadre, pero permiso, pues. ¡Toda la gracia! ¡Toda la gracia para letearme! No es que lo vayan a lograr. ¡Permiso! ¡Cuidado! Vale. Perdón, no era mi intención. ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pim! Oh, no la chute. Ok, ese fue un ataque tardío. Bastante tardío. La cagó el mapa absolutamente grande, weón. Bueno. Creo. Hola. ¿Cómo ha estado, caballero esqueleto? No se me enoje. Hay alguien atrás. Oso. Jale. ¿Hacia dónde vamos? Los cuervos nunca los he ocupado. Me apaga ocupar los cuervos. Mercader. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. ¿Y usted? Mira cuántas cosas tiene Bulgrim. Hola, Bulgrim. Mercancía fresca. Mercancía fresca. Contiene un arma poseída. Contiene un arma élite al azar. Podría comprar una más adelante. Porque me va a dar algo de mi nivel. Entonces necesito algo de, quiero algo de mi de, más adelante, más adelante. Todavía no me hace falta. Después vuelvo por Bulgrim. Hola, permiso. Miren, ustedes van a esperar mientras yo abro el cofre, ¿eh? Permiso. ¿Eso era todo? ¿Tan complicado se les hace esperarme? Y ellos, sus nombres de cofres. Muy buenos cofres, Díaz. Taca, 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 taca. Venga para acá, compadre. Eso se llama esquivar el ataque de forma místicamente no planificada. ¿A dónde crees que estoy llegando? ¡Oh, el pico de la sed! Muy bien. Asumiré de que esto no tiene forma fálica, es lo más mínimo. Sí, yo también creo que tiene forma de... Bueno. No te enojes, weón, bueno, tranquilo. Pobre... ¡Ah! Oh, me llegó. Oh. ¿Mi mensaje? Entel. Vuelven los días. Embate de no sé qué cosa. Usted tiene una promoción. Gracias, Entel. Te quiero. ¿Qué weá es eso? Ay, es un vivo. Pero oye, ni viste dónde. Ok. Yo voy en. Yo iba cabalgando en mi pony y salté entonces a una calavera que yo encontré. Oye, calavera, ¿dónde estás, jinete? Corre por la cola con tu caballito pupi. ¿Dónde cresta? ¿Voy? ¿Cómo?
Voy a caer en el barco. Y loco, seco, po, weón. ¿Hacia dónde? ¿Será? Gracias por los lugares para escalar. Igual los quiero. ¡Ay! Así fue el final de la historia del jinete. No seleccioné el arma, ¿no es cierto? O sea, la otra cosa. No le importa, no es necesario. Eso. Suele. No, casi se va a la cresta de nuevo. Eso nunca es agradable. ¿Hacia dónde estoy yendo? Solamente el destino lo sabe. ¿Esto se está moviendo? No, es de la mierda. Hacia arriba. ¿Cómo está flotando? Ok, así no era. Lo bueno es que místicamente me puedo volver a teletransportar. Ok, entonces me debo de agarrar con el agarre. Supongo. Ok, ¿y ahora? ¿Hacia allá? Porque para allá no es. Pero sí pareciera de que para allá es. Ahora va a inclinar hacia allá. Clean. Muy bien. Y ahora, ¿hacia dónde crees que está miro? ¿A dónde diablos voy ahora? ¿Hacia arriba? O las cagué, me dije que hoy. Ah, este debería inclinarse acá ahora, ¿o no? Por lógica, está uno por lado. ¡Upale! ¡Ah! Creo que estoy volviendo al mismo lugar, pero dejémoslo en que es impresión mía, ¿no? ¿Y un cofre? Siento que es forma más fácil hacer esto en los videojuegos, pero dejaremos, como siempre, todo esto y muchas interrogantes más a otro momento, en realidad. ¿Sale? No, la vuelta. Y ahora... Ok, para allá no era. ¿Cómo? Ok, para acá. Debo balancearme en la cuerda, supongo. Ok, eso fue más. Menos tortuoso de lo que pensé. ¡Muyo! La cosa es para allá entonces. ¿O no? Entonces me pego un salto y empiezo a tirar RT nomás. ¡Salto! ¡RT! ¡RT! Eso me dio un poco de vértigo. Corro y salto, o salto y corro. Eso. La misma. Creo. ¿Ya?
Ok, vienen dos agarres. Salta, RT. Salta. Salta, RT. RT, RT. Pero, ¿por qué no te? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, wey! Ok. Yo pensé que... No pienses, weón. Tú juega. Las cosas malas ocurren cuando uno piensa en este juego. Ahí tienes que apagar tu cerebro cuando juegues. Salto, RT. Me debo alinear entonces con el saltito para poder cruzarlo. Salto, RT, wey. Violentex. Vueltetex. Tira Tex. Todo con Tex. ¿Por qué? Porque es un Richard Tex. Y pale. Claro, subo para bajar. La lógica de la vida. No se puede pasar para allá, creo. Pero la teoría y gracia dice: habrá mala muerte. Porque para acá es la cosa. El trono eterno. Y muy bien. Nos veremos en la siguiente edición de Darksiders 2, el trono eterno. Adiós. Si te gustó este video, por favor dame un me gusta en Facebook. Recuerda también seguirme en Twitter, @bardocuno. Lo sigo a todos de vuelta. Y finalmente no te olvides de suscribirte a Bardocuno y a The Bardock Life. Y también visitar www.bardock.com, en donde podrás encontrar todos los videos que he subido por si te perdiste alguno. Huevón perdido.